invitada. Uy, estoy sin mi mascarilla, claro, porque ahora, pero cuando vengo para acá me la tengo que aplicar. Mónica González está también con nosotros esta noche. Nelson Joffré, ex alto oficial de la PDI. Estamos hablando a propósito de la muerte del hombre que ustedes ven en imágenes, el ex fiscal Fernando Torres Silva. Y yo dejaba planteada una pregunta para Mónica González a propósito de las declaraciones que dan sobrevivientes de la dictadura, que hablan de los métodos que tenía Torres Silva, y si en algo coinciden esas declaraciones era lo siniestro. Y así llegamos a este caso que también fue muy emblemático en su momento, quizás algunos lo han ido olvidando, el de Karin Eitel. Tú conociste a Karin Eitel, entonces me gustaría que le refrescaras un poco la memoria también a la gente que nos está viendo respecto a lo que fue esa famosa entrevista, tristemente famosa entrevista, y la experiencia que tuviste con ella. Es que esa entrevista es un montaje de televisión, entonces eso muestra cómo la televisión pública se puede utilizar también para fines muy siniestros. Televisión Nacional en su momento. Porque claro, en esa entrevista ella da una versión que trata de, bueno, oculta, que está dándola bajo tortura, y que tiene que ver con el secuestro de Carreño. El oficial Carreño es secuestrado y aparece en Brasil después. Ahora quiero decir que hay todo un manto de dudas sobre los verdaderos motivos por los que secuestraron a Carreño. Porque en ese momento había una disputa entre FAMAE, la fábrica de maestranza del ejército, que debemos decir que de las comisiones de la venta y compra de armas de FAMAE viene mucha de la fortuna secreta del general Pinochet, como se descubrió en los juicios que llevó el ministro Muñoz y el ministro Cerda en Chile. Carreño era subdirector de FAMAE. Exacto, y él tenía que, entonces había una disputa por la venta de armas, bombas de racimo, entre las que vendía Cardoen a Irán por la guerra de Irán-Irak, a Irak, perdón, y una empresa que funda, o sea, FAMAE intenta hacerle la competencia con una empresa sucedánea, ¿no? Y entonces Carreño tenía que ir a rendir cuentas, pues las bombas de racimo que había vendido estaban defectuosas. Ahí hay todo faltan todavía capítulos por descubrir con esas ventas y comisiones de armas. El asunto es que ellos, el fiscal Torres, y esta es una parte de la parte más siniestra, que es durante la dictadura, yo estaba diciendo al principio que él deja un balance enorme de detenidos inocentísimos que nunca se ha conocido. Y yo conocí a varias de las mujeres que estuvieron presas, fueron detenidas por él, torturadas por su equipo, porque me tocó estar en la cárcel de San Miguel después de una entrevista que yo le hice a Andrés Saldívar. Entonces aplican la ley de seguridad interior y me mandan presa a mí, no a Andrés Saldívar, a la cárcel de San Miguel. ¿Por haber hecho la entrevista? Exacto. ¿Haber tenido la osadía de hacer una entrevista presa? Donde Andrés Saldívar critica al general Pinochet duramente. Y entonces Sergio Fernández se querella contra mí y me manda presa. Y entonces ahí había una cantidad de mujeres jovencitas. Yo quiero decir que me quedé, siempre voy a guardar el recuerdo más importante de la calidad de esas mujeres. Eran mujeres jóvenes y había algunas mujeres de más edad. Me acuerdo perfectamente a ella, la voy a nombrar, Amelia Massa, a la que el fiscal Torres le había destruido la vida. Porque ella fue detenida, tenía un hijo que tenía problemas de enfermedad grave, la detienen junto a su hijo, al que ella cuidaba con mucha dedicación, y entonces estaba presa ahí. Y había otras jovencitas que habían sido atrozmente torturadas, y yo no podría olvidar jamás su relato. Pero cerca estaba Karin Eitel, a la cual tenían incomunicada y a la que habían torturado salvajemente. Y había dado esa entrevista en Televisión Nacional contando una versión falsa de lo ocurrido. Bueno, a pesar de la incomunicación, yo conseguí entrevistarla. Y se publicó la entrevista en donde ella cuenta la verdad, ¿no? De lo que le había ocurrido. En Revista Análisis, donde yo trabajaba. Y Torres Silva se indignó. Se indignó. Se enfureció. Debo decir que yo he escuchado, he recogido muchos testimonios de tortura durante mi carrera profesional.
Pero hay dos testimonios que me impactan muchísimo por su perversión y violencia. Son los de Raúl Vergara, el oficial de la FARC, que fue torturado y detenido después del golpe, que trabajaba con el general Bachelet, al que califican de traidor a la patria. Y el doctor Pedro Marín, que era el compañero de Karen Aitel, al que acusan de trabajar para el Frente Patriótico. Lo torturan, lo sodomizan, y él denuncia todo esto en un relato detallado también ante la Corte y ante la justicia. Lo que le ocurrió al doctor Marín, hecho por el equipo del fiscal Torres, lo que cuentan los que pasaron por sus manos, es una atrocidad. Cristóbal Peña consigna algo en su libro Los Fusileros que yo también recogí. Siempre tenía un halo alcohólico, un halo a whisky. Bebía whisky, bebía mucho whisky. Entonces quienes pasaron por sus manos o por su equipo, por sus interrogatorios que eran feroces, siempre sintieron ese halo. Y él era un obsesivo y él pensaba que manejaba el poder de una manera brutal, completa. Y hace 8 años, más o menos 9, un día recibí un llamado de él. Él me dijo, señora Mónica, han pasado muchos años, ahora usted me puede decir cómo fue posible que teniendo vigilada a Karen Aitel las 24 horas, absolutamente, usted la entrevistara. Ahora me puede contar. Seguía pegado con el tema de la entrevista. Sí, y esa gente no entiende algo que es importantísimo, que es la paradoja, que son patéticos, ¿no? Piensan que tienen el control total, pero siempre, siempre, en donde existe la brutalidad pura, violencia pura, y gente que tiene el poder sobre tu vida o sobre tu muerte, siempre hay gente que se rebela contra esa inhumanidad y tiene gestos de humanidad y de decencia, dándote incluso un terrón de azúcar, un vaso de agua, tendiéndote una mano. En ese contexto son... En ese mayores. Contexto. Y eso le ocurrió a Karen Aitel y yo lo viví porque... ¿Qué le respondiste, perdón, Mónica? ¿Qué le respondiste a Torres Silva en ese momento? Que se iba a tener que quedar con la... Esto mismo que estoy diciéndote. Que siempre hay gestos de humanidad, que no manejaba el poder total. Que lo creyó, pero no lo tuvo nunca. ¿Cómo aceptó la respuesta? ¿Te cortó? ¿Se enojó? No, hay que decir que otra cosa. Él seguía teniendo cierto poder... Porque no hay que olvidarse que él mantenía su oficina desde Punta Peuco. Él tenía una oficina de abogado. Claro. Y estando preso hasta hace muy poco, la mantenía. Con asesorías que habían trabajado en su oficina. Así como el caso del doctor Marín, hay otros casos que llegaron a la corte, a la justicia. Y insisto, hay muchos otros de gente que nunca denunció. Y que fuera absolutamente inocente y que fue detenida porque él tenía una obsesión y logró solo detener a 9 de los participantes, de los 24 participantes del atentado a Pinochet. Atentaron 2 veces contra su vida, entonces también tenía una obsesión con eso. Claro. Bueno, el contexto, que esta cosa que tenían de la guerra y de la persecución. Nelson Jofre, que está con nosotros a través del Zoom. Perdón, hay que decir que si Nelson contara las cosas que vivió en Uruguay y las cosas, porque él es muy modesto, ¿no? Él no cuenta mucho, pero la verdad es que el trabajo, yo insisto, el trabajo que se hizo en Uruguay es una joyería, porque claro. Él logró reconstituir con su equipo, con un equipo de funcionarios de investigaciones, con una gran investigación, toda la trama de las armas químicas. Una investigación, Nelson, que es difícil que se quiera asumir en Chile porque es de una magnitud que y de una dimensión que alcanza a muchos estamentos. La verdad, las cosas que escucho atentamente y son tantos años que la voy escuchando a ustedes y yo creo que va rememorizando tantos episodios, son muchos, ¿eh? Son muchos. Pero yo creo que aprovechando esta oportunidad,
Es importante destacar algunas cosas para que la opinión pública, las personas que no tienen por qué saber tantos detalles, sepan las cosas que sucedían en esos años y lo que nos tocó a nosotros, simples detectives, que pusimos solamente las voluntades, la perseverancia de llegar a la verdad policial, por decirlo de alguna manera. La verdad es cosa que el caso de Río, para mí en lo personal, yo creo que es uno de los casos más apasionantes porque tiene de todo. Y yo quiero aprovechar esta instancia que detrás hay un equipo muy potente, hay un equipo de colegas que trabajamos juntos, me acompañaron, fuimos todo un equipo. Y muy reducido, 4 funcionarios, principalmente que somos los que llevábamos la causa por esa larga cantidad de años. No sé si me permiten citarlos porque es bueno hacer esos reconocimientos. Sí, puedo nombrar por ejemplo José Aranea Isamit, que fue el que me sucedió cuando yo dejé el caso ya por distintas razones, Horacio Picardo, Palmira Amella, Carlos Bustamante, que por muchos años trabajamos tanto aquí en Chile como afuera en el exterior, investigando y arriesgando derechamente nuestras vidas, porque en Uruguay nosotros ingresábamos a Uruguay y teníamos gente del ejército y policías uruguayos detrás de nosotros. Y fuimos también advertidos, amenazados. Hay muchas anécdotas. A mí en una oportunidad me mandó a buscar el ministro del Interior. ¿Ya? Yo voy a contar ese episodio porque eso no está en los procesos en ninguna parte. Adelante, por favor. Pero fue... Ya, yeah, perfecto. Mire, yo creo que hay cosas que se le ocurren cuando uno estamos en un equipo empoderado en la investigación, manejamos tanta información. En una oportunidad nosotros cada vez llevábamos los exhortos, las rogatorias diplomáticas, por las vías diplomáticas, nosotros lo llevábamos en forma personalizada, vale decir, un exhorto diplomático judicial pasa por distintas instancias y por distintas manos, pero como se filtraba a través de la Cancillería y de la Cancillería, se filtraban y se entrampaban. Y el juez de Pando, que era el que llevaba la causa de Río por la presunta desgracia en Uruguay, pescaba los exhortos y los guardaba en su escritorio. Nosotros cuando llegábamos allá, lo primero que hacíamos, nos presentábamos ante el embajador nuestro y después nos íbamos donde el juez de Pando y le explicábamos los documentos y nos dimos cuenta cuando veíamos el expediente, 5 o 6 páginas, y nosotros le entregábamos toda la información para que él investigara. Hasta que llegó un momento que nos dimos cuenta de que él estaba amenazado y yo hice un documento. Que eso son cosas insólitas, ¿ya? Eso son cosas que se viven una sola vez. Y acusé al juez de Pando ante la Corte Suprema Uruguaya. Hice todo formal como corresponde, pero yo, como Nelson Cofré, presenté un escrito. Y lo tomó, la Corte Suprema son 5 ministros, y acogieron, y bueno, ¿qué significó? Destituyeron al juez de Pando y pusieron una jueza, Nancy Alcopián, para que investigara el caso. Pero aquí también debo ser presente de que estas cosas no se hacen solo. Ahí detrás... Perdón, Nelson. Nelson debo, sí, pero en ese contexto sí. ¿Es que lo llama el ministro del Interior? No, eso viene después. ¿Ya? Pero lo que pasa es que, a ver, todos los exhortos que llegaban allá no se investigaban. Y todo se entrampaba. La colaboración policial a través de Interpol también. La policía nunca nos colaboró. Y teníamos ahí agentes del FBI que eran aliados nuestros, los conocíamos justamente por el caso Letelier y estaban con asiento en Montevideo, la embajada de Estados Unidos en Montevideo. Y ellos también nos colaboraban con sus redes de contacto, etcétera, etcétera. Entonces, teníamos un apoyo y debo mencionar aquí a don Álvaro Varela, que fue una persona clave. Él fue en forma muy anónima, nos puso personas claves para poder apoyarnos, porque nosotros por sí solos éramos muy vulnerables y además estábamos investigando en territorio extranjero. Él era el abogado de la vicaría, ¿no? Sí. Sí, pero él estaba también. Oiga, pero cuéntenos cuando lo llamó el ministro, porque está buena esa historia, ¿qué pasó? Esa historia una sola vez en la vida. A ver, ¿cuál fue la estrategia nuestra? Nosotros nos dimos cuenta de que ni el gobierno de Uruguay, ni las policías, nadie nos estaba colaborando. Entonces nosotros, como recogíamos información, llegábamos a Montevideo y prácticamente teníamos que utilizar ciertas medidas para despistar a los que nos seguían.
nos cambiamos de hotel, cambiamos de vehículo, teníamos aliados para que nos arrendaran vehículos y los cambiábamos. O sea, hacíamos igual que las operaciones de inteligencia para ir a investigar la muerte de un chileno que había sido asesinado en Uruguay. Porque nos hicieron muchas cosas a nosotros. Entonces teníamos que tomar todos esos resguardos, todas esas medidas, y para cuidarnos también. Entonces, ¿cuál fue la estrategia? Que cuando empezamos a llegar gente uruguaya que nos entregaba información sobre Berrío, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Los invitábamos a nuestra embajada y los interrogábamos en territorio chileno, en Embajada de Chile, en Montevideo. Y eso... testimonio, los visábamos en la Corte Suprema, ¿cierto? Después Cancillería y en Chile la ingresamos. Entonces, todos esos testimonios pasaban a ser válidos en nuestro proceso judicial en Chile. Eso fue una cosa que se nos ocurrió para que todo lo que estábamos haciendo allá fuera válido en Chile. Y bueno, y fue tan así que ya estábamos avanzando. De hecho, hay una situación, en una oportunidad cuando penetramos a los militares, había un militar que estaba en el extranjero, o sea, no sabíamos, nosotros llegamos a su casa y nos atendió su señora y por supuesto que no nos identificamos como policías, sino como amigos, qué sé yo, y nos dice dónde estaba en misiones de Naciones Unidas y nos dio el teléfono. Y cuando llegamos a Chile, lo contactamos, que es uno de los tres que fue procesado y condenado, y lo contactamos desde Chile por teléfono y le dijimos en qué es lo que estábamos y que necesitábamos conversar con él, y nos dice la fecha que él regresaba a Uruguay. Y viajamos. Entré a su departamento a las 11 de la noche y salí como a las 3, 4 de la mañana. Eso fue insólito también. Nunca pensé de que iba a aceptar de hablar, conversar con nosotros. Claro, exactamente. Bueno, así fue que en una oportunidad... me manda a buscar el ministro, estaba en el hotel, me acuerdo. ¿Qué ministro era? Y estaba el ministro... ya la memoria. Pero muy simpático, no tengo nada que decir, ¿eh? Muy caballero. No así el subsecretario, porque... me llama el jefe de Interpol. ¿Ya? Y me dice, ahí me decían Joffre, porque no pronuncian la J, sino que la J la pronuncian como Y. Joffre, sabemos que estás acá en Montevideo, por supuesto que nosotros ya no teníamos contacto con ellos, porque ya los habíamos pillado en varias, están contaminados en ocultar información para nosotros. Y eso ya todo por el área de inteligencia, FBI, teníamos redes ya donde penetraban ese tema. Bueno, entonces... el jefe de Interpol me dice, te necesita Oporti, me parece, ya no me acuerdo bien, pero era el ministro interior, te necesita aquí a las 5 de la tarde en su oficina. Perfecto. Así que inmediatamente me contacto en el hotel con mis colegas y les digo, váyanse a la embajada, y yo hice un par de llamadas, ¿ya? Y me fui a su despacho. Y ahí me recibe inmediatamente, muy amable, muy caballero, y con él el subsecretario. No me acuerdo en este momento, pero por ahí los tengo escritos. Bueno, entonces me dice, mire, sabemos que usted está haciendo reiteradas diligencias en nuestro país y no ha tomado contacto con su homólogo, ¿cierto? Y la verdad de las cosas es que eso, usted está infringiendo todos los protocolos, las normas, etcétera, etcétera. Entonces le dije, señor ministro, tiene toda la razón del mundo, pero también debo señalar que nosotros desde que pisamos territorio de Uruguay, informamos al embajador de lo que él ya está en conocimiento de lo que venimos acá a Montevideo, y también en este caso a la jueza de Pando, cual está en conocimiento de las cosas que nosotros estamos realizando acá. Y respecto a las personas que me hace alusión a eso, que estábamos entrevistando personas, efectivamente la estamos entrevistando en la embajada nuestra, por lo tanto es territorio chileno. Entonces, cuando el subsecretario me lee un artículo y me dice que estoy infringiendo ciertas disposiciones legales y que eso podría significar quedar preso o detenido, entonces le dije, ningún problema, señor ministro, si usted quiere procesarme, ningún problema, pero yo también debo ser bien franco y señalarle de que dentro de las declaraciones que nosotros hemos tomado, le hemos tomado una declaración... es una periodista, no sé si estará viva todavía, una persona mayor, Sonia Casareto, que es una periodista argentina que está radicado en Pocito, en Montevideo, y la verdad las cosas es que ella
fue testigo, fue vecina de donde tenían a Berrío secuestrado y conversaban en el balcón. Y se dio cuenta por las conversaciones, por las comunicaciones radiales, que habían chilenos, pero no sabía que eran militares, pero cuando ve las noticias, relaciona todo, y era muy amiga del ministro que me tenía ahí citado, y ella le tomamos la declaración y confiesa que en dos oportunidades, cuando fue a hablar con el ministro del Interior de Uruguay, su amigo, ella le dice a ella que no se meta en ninguna cosa, que son temas delicados y que tenía, se olvidara claro. de lo que había visto. Nelson, y eso era gravísimo. Claro. Sí. Nelson Joffre, ex oficial de la PDI que conversa con nosotros.